13 días han pasado desde que se implementó el régimen de excepción para combatir la ola de violencia en El Salvador. Hasta ahora son más de 8.000 supuestos pandilleros los capturados. Al inicio de la semana, el gobierno incorporó más efectivos militares al plan control territorial. Aquí el presidente Nayib Bukele dijo que endurecería las medidas si persistía la violencia. Oreando en rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Por su parte, los diputados aprobaron penalizar la difusión de los mensajes de pandillas por cualquier medio de comunicación tradicional o digital, con castigo de hasta 15 años de cárcel. La empresa privada dio su punto de vista. Los medios de comunicación no tienen la culpa de las noticias que informan. Y censurar a los medios no hace que las pandillas desaparezcan. Todo eso ha generado preocupación de diversas organizaciones. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes que estaban preocupados por estas medidas. Incluso organismos internacionales realizaron foros para analizar el tema. Nuestro apoyo a las organizaciones de derechos humanos, las personas periodistas en El Salvador. Reiteramos el llamado al gobierno de Salvador de respetar el Estado de Derecho y los estándares internacionales de derechos humanos. Porque estamos viendo un retroceso alarmante de garantías democráticas en el país, que este gobierno ha, en un tiempo récord, hecho lo que a Chávez en Venezuela le llevó 10 años hacer, que fue desmantelar instituciones esenciales del Estado de Derecho. Pero creo que es muy importante un llamado a que otros también alcen la voz. Necesitamos más pronunciamientos fuertes y contundentes de la OEA, de la Unión Europea. Mientras tanto, según datos de la policía, este jueves el país cerró con cero homicidios. Continúan las masivas capturas y el borrado de grafitis como una de las medidas implementadas y a la que el gobierno le ha denominado con la etiqueta pandillas nunca más. Bien, buenas noches. Llegamos al día viernes en Pulso Ciudadano. Como todas las semanas, buscamos poner en un contexto todos los temas que han marcado la agenda de temas de la semana. Hoy nos acompañan originalmente en el estudio. Íbamos a tener a tres invitados, pero uno lamentablemente tuvo un percance a la hora de venir. Pero está ya en el estudio Israel Navarro, periodista de Millennium, que es una compañía de medios y noticias de México. Más adelante se nos va a incorporar Misael Rivas y... pues, como dijimos, el otro invitado que teníamos era Héctor Silva, pero tuvo un percance que no pasó a ver cosas, pero tiene que ver todo lo que tiene con las inspecciones. Así que trataremos de abordar. Pero en primer lugar, Israel. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Entiendo que tú llegaste al país como un enviado especial de Millennium para cubrir, dijéramos, o darle cobertura a todo lo que es el régimen de excepción, todo lo que estaba pasando. Incluso hiciste varios reportajes con varios diputados. Me gustaría saber cuál fue tu percepción cuando viniste al país y te encontraste con un régimen de excepción. Me gustaría dividirla en dos etapas, Julio. La primera, cuando se hace el anuncio aquel sábado en la madrugada por parte del presidente Bukele, que determinó que más de 60 muertos obligaban a un estado de excepción aquí en El Salvador. La noticia de inicio nos impactó ahí en el medio, en Milenio. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros, desafortunadamente, más de 60 muertos es un fin de semana en Michoacán, es un fin de semana en Zacatecas, donde tenemos nosotros más de 100 muertos diarios, y que ustedes con 60 muertos se vean obligados o se vean orillados a hacer esto, pues es algo muy peculiar. Es como dice el nombre, es excepción, y queríamos venir a cotejarlo cómo se vive. Bajamos del avión, mi compañero Armando López y yo, y nos encontramos, a nuestro parecer, una ciudad como tranquila. Sí había filtros de seguridad, sí había patrullajes,
pero hasta el otro día entendimos que todas estas medidas de seguridad se están tomando justamente en los barrios que estaban dominados por la por las bandas. Bueno, son considerados, de acuerdo a nuestra legislación, como terroristas. Exactamente, por estos grupos delincuenciales. Y entendimos que no era que estuvieran patrullando los militares todas las calles. Pudimos ver incluso los centros de vacunación que marchaban con normalidad, las plazas, los restaurantes. Entonces fue que entendimos un poco el estado de decepción. Fuimos al distrito Italia, que según nos cuentan nuestros compañeros, los colegas. Es uno de los lugares complicados. Y más allá del filtro militar y de la Policía Nacional que estaba ahí, podíamos también ver que dentro había una cierta calma. Algunos de los pobladores, lo comentaban a algunos colegas, que se vive con cierta calma, con cierta tranquilidad, y entonces fue que entendimos el fenómeno del estado de excepción, que es ahorita pues este golpe a las cabecillas terroristas, como ustedes las llaman, y el desarticularlas para que dejen de... Ahora, es importante aclararte que cuando haces la comparación, dijéramos, entre lo que México tiene, dijéramos, en un día 100 muertos, también hay que ver las causas propias de esa violencia. Sí, sí, sí. Pero en el caso nuestro, se disparó de una manera exponencial ese fin de semana, que lógicamente eran unos mensajes territoriales que estaban mandando. ¿Ustedes comprenden claramente lo que es un régimen de excepción? Sí, creo que en cierta medida lo vivimos, pero no legalmente como ustedes, porque el presidente Calderón en 2006 decidió sacar al ejército a las calles para... De hecho, sin ninguna... Exacto, sin los filtros. La Constitución lo marca y dice que es la Suprema Corte y el Poder Legislativo los que se encargan de marcar los planes, los que se encargan de evaluar el papel del ejército y el papel que está tomando el Ejecutivo. Sin embargo, bueno, el presidente Calderón del PAN, después lo siguió el presidente Peña Nieto del PRI, actualmente lo sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador de Morena. Los tres han obviado la Constitución y han militarizado todo bueno, el territorio. Bueno, aquí fue al revés. Aquí se empieza a hacer uso de lo que establece el régimen de excepción. La Constitución establece en el artículo 29, ¿verdad?, las causales por qué pueda decretarse un estado de excepción. O sea, no es que a alguien se le ocurra y decir, va el régimen de excepción, pero tiene como varias características. Sí. Una de ellas es que haya una conmoción social, ¿verdad?, que fue el caso específico, tiene que ser temporal, tenemos como máximo 30 días la puede tener, y después otros 30 días. Si continúan las causas que motivaron, dijéramos, a decretar el régimen de excepción, ¿verdad?, pues entonces se prorroga. De hecho, este país vivió por más de 12 años en régimen de excepción durante la guerra. O sea que no es nuevo. Creo que en este momento se ha hecho uso de la, dijéramos, de lo que la Constitución le dijo. Tienen, dijéramos, el instrumento jurídico para hacerlo. Pero más que el tema puramente legal, tú que fuiste, dijéramos, ¿cuál fue la percepción que tuvo la ciudadanía? ¿Tuviste la oportunidad de platicar con la gente? ¿Qué te decía? Hemos platicado con la gente, mi compañero Hugo Armando y yo, y también lo podremos dividir como en dos sectores, ¿no? Hay mucha gente que fuimos a El Zonte, sí, fuimos al Zonte playa. Y pudimos platicar con un empresario que él vivió mucho tiempo en Europa, en Estados Unidos, y que a partir de estas políticas que ha tomado el gobierno del presidente Bukele, regresó porque tuvo certeza económica, tuvo certeza de seguridad y está feliz con lo que se está haciendo, porque también reconoce que el estado de excepción no es contra la ciudadanía, está focalizado hacia los grupos terroristas. Pudimos platicar también con gente de a pie, ¿no? Como tipo sondeos, platicar con la gente, y la gente está tranquila, está feliz porque saben que no es una medida en contra de ellos, es una medida en contra de los delincuentes, y lo que nos explicaban es que estas bandas terroristas se dedicaban a extorsionar al pequeño empresario, ¿no? A la señora que hace las pupusas, a la señora que vende los frescos. Entonces esta gente está saliendo a las calles, está generando una actividad económica y de alguna manera se sienten tranquilas. Y hay otro tipo de ciudadanos que vemos en las redes sociales
que son los que están totalmente en contra. Incluso cuando estamos en Distrito Italia podíamos ver las expresiones o platicar muy en corto con la gente que bajaban del transporte para revisar sus documentos y sus mochilas y que pudieran volver a ingresar al bus. Y estaban tranquilos, o sea, no les molestaba porque sabían que era parte de su propia seguridad, Julio. Cuando haces esa comparación, dijéramos, entre dos tipos, dijéramos, lógicamente hay unos que están a favor, que es la mayoría. La gente ha percibido como que todas las medidas van orientadas a una protección, uh-huh. ¿verdad? Y hay otro grupo de personas que están en las redes que te dicen, mire, este régimen de excepción no solo se le va a aplicar a los terroristas, sino que se le puede aplicar también a cualquier persona que da al que va a hacer la captura. Sí. Pero al final, después del balance que haces, uh-huh. hay bastantes, por no decirte una muy buena cantidad, que legitima sí. el accionar. Y hablo de la palabra legitimación como una forma de acuerpar, dijéramos, una de las acciones. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes desde la óptica internacional, uh-huh. como periodista internacional, uh-huh. ¿cómo fue ese primer encuentro que tuviste con las personas? ¿Cómo la palparon ustedes? Porque una cosa es estar en un escritorio, uh-huh. Pero cuando tú platicas con la gente que estas medidas que están tomando, ¿la estaban sintiendo bien? ¿Sentiste esa seguridad en ellos? Sí, sientes... nosotros no estábamos antes del régimen de excepción, pero lo que la gente te comenta es que sí respaldan a su policía, sí respaldan a su ejército, están respaldando a su gobierno, los tratan con mucho respeto, se sienten seguros, a diferencia de lo que ahora, lo que te decía, en México también existe constitucionalmente el régimen de excepción, sin embargo, nadie se fue por la vía legal, nadie se fue siguiendo el manual de vamos a hacerlo por aquí para evitar el costo político. Los presidentes determinaron sacar al ejército y ahora actualmente tanto el ejército como la policía, pues los niveles de confianza por parte de la ciudadanía han disminuido muchísimo porque no hay una legitimidad legal. Y aquí, por lo que veo, la gente aprecia y respeta a sus fuerzas de seguridad. Bueno, se cuestionaba mucho de que el régimen de excepción para eso está, como su nombre lo indica, es excepcional. Uh-huh. Es decir, la regla general se establece que no debería de darse, sí. pero frente a determinadas situaciones... Y con plazos. Se da. Uh-huh. Creo que esa fue una variante, ¿verdad? Porque hay que tener una cosa muy clara. El régimen de excepción lo que trata de hacer es limitar determinadas garantías uh-huh. que lo determine el decreto que emite la Asamblea Así Legislativa. Es. Pero quisiera hacerte un planteamiento sí. en lo que se incorpora el otro panelista. Uh-huh. Es decir, y entonces, ¿cuál es la preocupación que percibe la ONU en cuanto al régimen de excepción? Por lo que he leído, Julio, es el tema de los derechos humanos, ¿no? La manera en la que aprenden a los terroristas, la manera en la que se les ha limitado la comida o sus derechos dentro de las prisiones. Qué bien si entendemos que cuando alguien está en prisión, pues pierdes automáticamente tus derechos, ¿no? Creo que esa es la manifestación, creo que es lo que ha manifestado en contra la ONU, organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana. Creo que ese es principalmente el problema que han manifestado. De ahí la respuesta tan contundente del presidente Bukele, ¿no? Bueno, si los van a defender, se los damos de dos en dos. Hay una cuestión que toda la mayoría de organismos con mucha preocupación establecen y dicen, bueno, miren, si hay vulneración de derechos, ¿verdad? Es posible que en algunos casos puedan lindarse en eso, pero yo siempre me gusta hacer estas preguntas. Sí. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Y los derechos de todo ese montón de personas que han sufrido, que les han violado a sus hijos, que les han renteado? Sí. ¿Cómo buscar esa ecuanimidad, ese equilibrio, dijéramos? No sé si en México ha sucedido o no, pero también se han violado sí. derechos, han fallecido. Sí. ¿Qué pasa con esa cantidad de personas? Yo no veo un pronunciamiento así tan claro, ¿verdad?, en cuanto a las víctimas, que son en realidad la razón de ser
de cualquier estado. No sí. tanto, no digo que no se reconozca los derechos a las personas privadas de libertad, pero también existe un derecho de las víctimas. Es una línea muy tenue, muy delgada entre saber qué vas a privilegiar, ¿no? Y lo que por lo menos ha pasado en México es que no se ha dado como de lleno por lo menos en los últimos 3 años, nos ha dado de lleno un ataque frontal contra las estructuras del crimen organizado, respetando sus derechos, ¿no? Vulnerando los de las víctimas. Recordarás el famoso Culiacanazo, sí, que liberaron al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿No? ¿Para qué? Pues para evitar derramamiento de sangre, para evitar un enfrentamiento. Y como tú dices, bueno, y toda la gente que ha dañado esta estructura criminal, ¿por qué no se le defendió? ¿Por qué no se le cuidó? ¿Cuál fue el rol de ustedes como prensa en ese momento en México? Porque prácticamente negociaron la ley, uh-huh, ¿verdad? ¿Cuál fue el rol que jugó la prensa precisamente en ese caso que se le llamó el Culiacanazo? Ese día el secretario de Seguridad Ciudadana, el ahora gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio una conferencia de prensa en la que disimuló un poco que se había liberado al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Al otro día el presidente López Obrador, desde que empezó su mandato, ha empezado a dar conferencias mañaneras. Se le cuestionó, se le preguntó cronológicamente cómo pasaron las cosas. Y bueno, de ahí en los últimos 2 años, Julio, ha venido que si él no dio la orden, que si sí dio la orden, que si la dio Durazo. Pero que hubo si un hecho que al final Pero hubo sacaron. Un hecho que al final lo liberaron, a okay. pesar de que tenías órdenes. Tengo que ir a un corte comercial. Sí. Cuando regresemos vamos a abordar y evaluar, mejor dicho, a este momento hay más de 8,000 capturas ya. Quisiéramos ver cuál ha sido ese comportamiento, cuál es el rol que debe jugar el órgano jurisdiccional. Habíamos dejado planteado, pero primero quiero darle la más cordial bienvenida a Misael por esta noche de participación. La gente te ha pedido, de hecho, que los días viernes te intercambiemos con periodistas, y pues creo que tu trayectoria te está dando lo que al final has cosechado. Muchas gracias, Julio. Gracias, Israel. Aquí estamos presentes. Israel es un mexicano, periodista, investigador también en temas de seguridad. Pero quería plantearte que ya después de estas reformas que se han hecho, tanto penales como en la ley de proscripción de pandillas, quisiera empezar por esta última. Se reforma la ley de proscripción de pandillas, en donde se elevan las penas de 10 a 15 años para todos aquellos que reproduzcan algún tipo de grafite, algún tipo de mensaje. Quisiera preguntarte, Misael, ¿es esto una limitante al derecho de la libre expresión? No, yo he estado sosteniendo que no es una limitante, porque si vemos con atención el artículo 6 de la Constitución, nos está permitiendo a nosotros la libre expresión, pero siempre que no se subvierte el orden público. Y el peligro, cuando nosotros proyectamos lo que son no una noticia, sino que una futura operatividad de lo que va a perseguir un grupo pandilleril o un grupo de crimen organizado, estos están proyectando cómo va a ser la operatividad según el plan que han marcado. Entonces estamos colaborando con el caos en una sociedad. Esto debe de verse con pinzas, porque si nosotros lo vemos demasiado amplio, colaborando con este caos, vamos a provocar que también le den miedo a los que son nuestros medios de comunicación, que son formales. Aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado con los medios informales. Pero ¿quién determina ese límite? ¿Quién determina esa línea delgada para estar en uno o estar en otro? Sí, es que ese es el problema. Acá en El Salvador principalmente tenemos mucho el juego de querernos saltar como que estamos jugando la San Peregrina, como que fuéramos la muerte de Remo con Rómulo, que saltaron y solamente uno determinó quién matara al otro. Eso es lo que nos pasa a nosotros, el juego de Rómulo y Remo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros acá nos ponemos como salvadoreños a querer fortalecer la sociedad, lo que vamos a lograr nosotros es verificar que vamos a volver a ordenar los medios de comunicación y los que quieran estar como medios
que están proyectándose como periodistas, es decir, volver a los comités de edición, a los comités evaluadores de la noticia. No vamos a dejar entonces que cualquiera agarre una camarita, diga yo soy periodista y empiece a desprestigiar a los que tienen esta seriedad, porque eso es lo que está sucediendo. Esta ley, a mi manera de ver, es lo que está evitando. Por ejemplo, la Constitución alemana, que se llama Ley Federal Alemana, en el artículo 5 tiene la misma redacción que nosotros. Entonces, la traigo a esto porque es una ley que está lejos de nosotros. México está muy cerca, pero si lo vemos más allá, en un país tan viejo como Alemania, y lo tiene tan similar a nosotros, quiere decir que estamos en lo correcto, estamos viéndolo correctamente. Ahora, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, a un grupo de periodistas que están proyectándose a hacer una noticia, estos van a evaluar, tienen una fuente de donde viene lo que es lo que ha sucedido y lo van a presentar. Ellos están haciendo la noticia para el pueblo salvadoreño, pero si antes vienen y le dicen, mire, el grupo tal está anunciando que en tal fecha van a matar tantos, no ha sucedido, eso no es noticia. Están diciendo cómo va a operar ese plan que están haciendo. Una apología, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le están diciendo y le están proyectando una planificación de un grupo que no tiene reconocimiento ni internacional como alguien beligerante frente a un gobierno. Eso es la diferencia. Quisiera preguntarte, tú desde la óptica de periodista y tal como lo ha planteado el doctor Misael, ¿no es eso un control previo? Es totalmente un control previo. Yo le preguntaba a los diputados de Nuevas Ideas que si yo entrevistara a un líder de los maras, ¿caerías en este ilícito? Y me dijo que sí, que me iría 15 años a la cárcel, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la entrevista que le hizo don Julio Scherer en Proceso al Mayo Zambada, ¿no? En la cual dice, pues esto no se va a acabar, ¿no? Esto, estamos tan compenetrados con el gobierno. Pues eso no es, para empezar es relevante, porque Mayo nunca ha dado una entrevista. Y decía don Julio Scherer, si el diablo me diera una entrevista, hasta el mismo infierno iría para entrevistarlo. Y creo que como periodistas todos tenemos, si a mí me dijeran el Chapo te está buscando, lo entrevistaría, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un control previo y como usted lo refiere, ¿quién va a determinar qué, ¿no? O sea, si allá en México hay muchas veces es un toque de queda, ¿no? Lo anuncia algún grupo criminal, pues es una noticia y es relevante y es de importancia, incluso puede servir para que las autoridades lleven elementos y eviten algo, ¿no? No es porque nosotros seamos los voceros, nosotros somos el conducto, o nosotros tenemos que informar, solamente nosotros informamos, no somos, ni tenemos que reproducir todo lo que diga el presidente, sea de la nación que sea, ni tenemos que reproducir todo lo que digan los criminales, pero sí creo que es un control previo. Sí, esa es la gran diferencia, lo que está diciendo él. Fíjate cómo lo ha planteado, no tienen que reproducir ni todo lo que dicen, ni en la forma que lo dicen. Otra cosa muy importante que tiene el periodista, presenta las dos caras. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que sucede cuando yo solo agarro, por ejemplo, me voy a ir al otro lado? Hay gente que solo presenta la cara, se llaman ángeles azules, solo lo que dicen los policías, y esto dicen los policías, ta, ta, ta. Eso no tiene nada de objetividad, porque no se está presentando la otra parte que puede ser el pueblo salvadoreño. Entonces, ayer andaba una noticia, por ejemplo, de una señora que la sacaban y decían, pobre señora, la acaban de rociar de gas, pero no ponían lo anterior. La señora estaba haciendo comunicación con su hijo usando las manos como hacen las maras. Entonces, eso indicaba que la señora era parte de la estructura y estaba dándole mensaje de la mara a él. Eso ya era ilegalidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y ahí sí yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el periodista viene y va a entrevistar al chino Tres Colas, por ejemplo. Pero esa es una cosa, es una entrevista, por ejemplo, que puede ser para un documental, para un libro, es decir, otra cosa, pero no está mandando planes, no está mandando mensajes, no está mandando nada de estructura de incentivar, es diferente. Pero si en esa incentivación va a venir y decir, miren, vamos a hacer tal cosa para crear un caos, para desestabilizar, ahí es donde está. El problema es la investigación y cómo se va a presentar, porque aquí no tenemos nosotros, y por eso decía, no tenemos que presentar esto como una cacería de brujas, ni tenemos que presentarlo tampoco como que es negativo 100%. Porque, por ejemplo,
traigo a cuenta, se me ocurre Key del Castillo, cuando con Sean Penn llegaron e entrevistaron se entrevistaron con el Chapo e hicieron un sinnúmero de cosas y la señora enfrentó la justicia mexicana, al final salió bien. ¿Por qué? Porque demostró que esto era más que todo con miras de una situación totalmente comercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vámonos aquí al revés. Si aquí viniera alguien queriendo hacer la vida de una familia que nació dentro de las maras para ver cómo era ese niño y cómo crió, y eso va a ayudar para que los niños no vayan a desarrollarse y ayudarle al presidente a que haga un plan para ir en contra, eso estaría bien. Por supuesto que estaría bien. Por ejemplo, si yo entrevisto al Chino Tres Colas y él me dice, nos vamos a aliar con los cárteles mexicanos para reestructurarnos, y esa es la nota, mi nota principal, ¿estoy haciendo apología? No, porque lo que pasa que ahí, en ese preciso momento, lo que están haciendo es una situación que básicamente están planteando ya un plan consumado. Porque cuando ya se lo dicen, es igual que cualquier situación, ya lo hicieron. Porque eso no es que están anunciando algo tan serio para que se vaya a difundir, eso ya se dio. Eso simplemente lo están comunicando para advertir. Aquí quiero meter el otro rol. Es decir, esos aquí entre el mismo punto tener dos interpretaciones sobre un mismo hecho. Sí, sí, sí. El problema se da ya en la operatividad, en el día a día. O sea, ¿quién va a determinar esa línea como la cruzas? Y esta es la pregunta. ¿Cuál sería el rol que debería jugar el órgano jurisdiccional? Los jueces, propiamente dicho. Pues más bien, yo creo que en México existió en un momento un grupo de medios que se aliaron para no difundir los mensajes de los grupos criminales, pero también ellos eran como un órgano rector que entre periodistas, no era gobierno, no era órgano judicial, sino que determinaban qué era lo que se podía reproducir. Obviamente Milenio tiene la política de no reproducir narcomantas. Tenemos la política interna. Pero esa es una autorregulación. Exacto, que nosotros nos detenemos. Se han impuesto. Sí. ¿Por qué? Porque justo no queremos ser los voceros, pero si entrevistamos al Chino Tres Colas y nos dice esto, pues para nosotros sí es, o por lo menos para mí, sí sería una nota. Ajá. Y entonces sí sería una nota. Sí, pero exactamente. Pero lo que es la nota periodística, ajá, versus lo que es presentación de un plan en contra del gobierno, es diferente. Lo que usted está diciendo es correcto. Si es que la nota periodística trata de presentar una situación que es de interés social, pero es interés social no irse en contra del orden social, esa es la diferencia. Okay. El problema serio que nosotros vamos a enfrentar, lo que dice Julio, ¿quién lo va a determinar? Y aquí es donde tienen esa batalla los jueces y principalmente la fiscalía. ¿Cómo va a presentarlo? Aquí es donde yo me presento el reto. Ya es hora que el testigo criteriado salga. Exactamente. Y hablábamos contigo la otra vez. Nosotros ya tenemos que dar el siguiente paso. Y en la Fiscalía, Policía, Procuraduría General de la República, tienen que existir licenciados en criminología y criminalística, como es en México, como es en Guatemala. Porque lo que es la perfilación criminal ya no puede estar a cargo de psicólogos que no son forenses, porque eso es de criminólogos, y eso es lo que tenemos que combatir, es el siguiente paso. Ahorita estamos en la efervescencia de lo que todo lo que se está haciendo ya está bien, pero ahora es donde tenemos que asentarnos. Claro, sí. Tenemos participación ciudadana, nos dicen, buenas noches, espero estén bien. Quería hacer mi comentario. En realidad era necesario hacer este tipo de acciones, ya estábamos cansados de tanta desgracia por parte de los pandilleros. Ahora la oposición se opone a este gran arduo trabajo en pro de todos los salvadoreños. Gracias, muy amable, espero estén bien, soy teleoyente de ustedes siempre. Bueno, yo siempre tengo un refrán, que la percepción en política es realidad. Y la percepción de la ciudadanía es precisamente la legitimación que hablábamos al inicio. Pero volviendo al tema de los jueces, el rol que debe de jugar, porque APES, que es la Asociación de Periodistas de El Salvador, ¿verdad?, categóricamente estableció que detrás de las reformas al Código Penal está un intento por coartar la libertad de expresión en el país. ¿Tu opinión? Yo creo que este tipo de leyes, entiendo la emergencia,
Entiendo que el gobierno está en todo su derecho de mandar las leyes y la Asamblea Legislativa, porque al final los legisladores son los representantes populares. ¿Sí? Es una ley. Pero yo creo que en el caso de los medios debió haber existido un feedback, ¿no? Vamos a hacer esto y dejar claro, ¿no? Porque le comentaba yo en las redes, entendí 25 opiniones, ¿no? Y al final cuando platiqué con una legisladora le dije, si yo hago esto, ¿me puedo ir? Sí. Ah, ok. Entonces ya era una opinión 26. Entonces yo creo que tiene que existir como, no sé si un manual, pero sí trabajarlo muy de la mano con los medios. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo controlar las redes sociales? Porque dijéramos, las redes sociales no tienen de entrada ningún control. ¿No? La gente puede... Incluso en tus conversaciones privadas, en un WhatsApp familiar, tú te mandan un video y tú lo que haces es reenviarlo. Bajo la tipificación de esta figura, estarías cometiendo este delito cuando tú reenvías un mensaje de esta naturaleza. Sí, el problema incluso lo podemos hasta agrandar, porque la situación, yo decía que el problema más grave de esto, de las leyes apresuradas para poder salir al paso, es la no homogenización, y eso lo recibimos de nosotros, de nuestros catedráticos, siempre decían, cuando una ley sale, no homogenizan, y en aquel entonces que recibimos clases de tú y yo, eran menos leyes. Yo decía, una ley que se les olvidó homogenizar es la ley de delitos informáticos, cariñosamente, más corto de llamarlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente tenían que haberla incluido en esto, porque... ¿Qué es lo que se utiliza más fácil para desinformar o para atacar? Las redes sociales. Así es, y si no vemos la ley esta de delitos informáticos, estamos dejando un bastión importante, y no quiero verlo yo con malos ojos. Ahora, por ejemplo, si una diputada se le pregunta y dice ella, si está cometiendo delito, acordémonos que la señora diputada posiblemente no entiende el alcance, porque tras esta ley viene la aplicación y le tiramos la ley al juez. Entonces el juez es el que se va a preguntar qué yo le voy a exigir a la fiscalía para que yo pueda valorar esto. Sencillo, ahorita capturaron 100 personas. Sí. De las 100 personas dicen van 50 amigos. Con esta nueva ley son 50 personas que van a purgar 15 años en la cárcel. Ahora, ¿cómo la van a aprobar? Esa es la situación. La aplicación. Tenemos aquí, dice, creo como ciudadano trabajador este régimen de excepción nos benefició, ya que a muchos de nosotros diariamente nos tocaba lidiar con estos criminales. Y desde que el régimen empezó, podemos salir a nuestros trabajos, regresar a nuestras casas con más seguridad. De igual manera, ha ayudado a muchos pequeños vendedores que diariamente eran extorsionados por estos delincuentes. Esa es una realidad que le tocaba vivir a cada uno de los salvadoreños. Yo quería preguntar, una cosa es, dijéramos, el establecimiento, la imputación de un delito, y otra cosa es saber cómo van a probar ese delito ya ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Sí. Porque en la fase de investigación solo interviene la fiscalía y la policía, pero van al control jurisdiccional. Pues, la pena. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo tuviste la oportunidad de entrevistar a algún juez tú o alguien del órgano judicial? Sí, respecto al tema de los medios no lo abordamos tanto, pero me comentaba que se podría venir una andanada de aprehensiones de gente inocente, ¿no? De gente que solamente por tener... Bueno, mi compañero camarógrafo trae un tatuaje y cuando estábamos en los operativos, dicen, mejor tápatelo porque saben que vamos contra... Y tú estás tatuado, ¿no? Entonces, puede haber una andanada de... Ahora, el tatuaje tiene que ser alusivo, pues dijéramos, al tema pandilleril. No es que cualquier persona que tenga un tatuaje automáticamente esté diciendo, mire, es pandillero. Pues en los operativos los policías nos decían que la orden es, quien esté tatuado se aprende y después se investiga si es mara o no. Entonces, bajo eso que nos dijeron los policías, fue que mi compañero tuvo que taparse, y creo que sí podría venir una andanada de detenciones, pues, de personas inocentes, que ahí justamente, como decía Misael, tocará a los jueces determinar, pero por lo pronto van a estar un tiempo en la cárcel, ¿no?
Eso no se va a evitar los abusos, Misael. Por más que se quiera ser tan estricto en la aplicabilidad. Lo que sí es importante es cómo van a empezar a sentar criterio los jueces, en el sentido de que ya darle simplemente valor a al testigo criteriado, tienen que dar otros elementos de prueba que le permitan, dijéramos, tener un panorama más completo. Vaya, y aquí vamos a agregar una cosa. Hablábamos la otra vez cómo es que esto va cambiando según la operatividad y son más rápidos, son más evolutivos, son más revolucionarios los pandilleriles, a tal grado que, por ejemplo, la extorsión sigue dándose. Y me enteré hoy en la mañana cómo ha cambiado en los mercados metropolitanos. Ha cambiado en el tal punto de que se está utilizando ellos la figura del vendedor informal. No están llegando a cobrar la extorsión como normal, sino que como merolico. Llegan con el dulce y al ofrecerlo están recogiendo la extorsión. O sea, ya cambiaron. Gracias a Dios la gente ya toma esa confianza y hay que agradecerle al pueblo. Ya le avisó a la policía y la policía está arremetiendo contra los merolicos que andan haciendo esta situación, porque la gente ya está avisando. ¿Qué quiere decir? Que está funcionando el plan y está recobrando, las autoridades están recobrando la confianza que la habían perdido. Ahora, sí, sobre todo en el tema de la denuncia. Así es, y que estábamos en los suelos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que volver a tocar una situación. Hablábamos contigo la vez pasada, los lenguajes corporales. Los tatuajes realmente en El Salvador tenemos más o menos de 4 a 6 años que se perdieron. Ahora ya se está utilizando en el color del cabello, los zapatos, la ropa, el tipo de pantalón, el tipo de rotura. Ese es el mensaje, como se hace a la persona y uno sabe si esa rotura qué significa, porque hay una forma, como que fuera clave Morse, de entenderlo. Okay. Entonces, esa es la perfilación que yo estoy insistiendo de lo que es el criminólogo, cómo va a analizar, y el criminalista. Eso es lo que tiene el órgano jurisdiccional, que adiestrar a sus jueces para que él pueda tener un criterio. ¿Por qué? Por ejemplo, en la mañana miraba en los tribunales un señor que ya lo habían soltado, porque el señor, a todas luces, solo de verlo decía uno, este señor, ¿y por qué está haciendo acá? Se fue en la famosa batida que decían antes, se fue el señor, y el señor solo triste decía, si yo realmente, dice, como decimos en El Salvador, yo realmente pasando iba. Él se bajó a comprar cigarros y decía él, ya no vuelvo a fumar, porque él se bajó a comprar cigarros en la tienda de la comunidad. Y le dijeron, vámonos. Claro, hay policías que están cansados, otros que abusaron, y ahí está el problema. Tengo que responder, estamos tratando de dar a conocer todos los que podamos, pero también tienen que comprender que el tiempo en televisión es lo más complicado que hay. Dice, buenas noches, gran programa, licenciado Valdivieso. Pregúntele al amigo mexicano cómo miran al presidente salvadoreño en México versus el presidente mexicano, que va a entrar a una evaluación si se queda o sigue. Una buena pregunta. Buena pregunta. Desde México se ve un presidente Bukele muy motivado, muy que no le interesan los costos políticos, está pensando, está tomando decisiones fuertes, y creo que en contraste eso pasa mucho con nuestro presidente, con nuestro gobierno, que están pensando en la política, están pensando en la revocación de mandato y no se están tomando las decisiones fuertes, las decisiones que de golpe, o sea, en la mesa. Me estás diciendo que todas las acciones que están planteando van pensando en función de una reelección. Van pensando en la sucesión presidencial, en que el próximo sexenio quede otro afín al gobierno, al partido de Morena, y creo que aquí están tomando decisiones, decía Churchill, ¿no? Los políticos piensan en las siguientes elecciones, el estadista en las generaciones. Creo que ahí se resumiría. Bueno, tú además de ser abogado, fuiste policía. ¿Qué rol le ves tú a la Procuraduría de Derechos Humanos? No hablo de la Procuraduría General de la República, porque esos andan en Chinameca. En Chinameca. Pero el rol que debería jugar un procurador de derechos humanos es un garante, ¿verdad? ¿Cómo has visto vos la participación de este procurador en el régimen de excepción y sobre todo ahorita cómo están actuando? Yo, la verdad, con el debido respeto que me merece él como funcionario, siento que es muy pobre. Porque en todos los que he conocido, desde la licenciada Marina, creo que se llamaba. Marina de Avilés. Ajá, la primera creo que fue ella, y la licenciada Beatriz de Garrillo, que fueron las primeras.
creo que a ella se les tenía que haber perdonado no haber hecho el diente y la garra, ¿verdad? El resto no. Creo que esto tendría que haber él puesto la fuerza a trabajar, a observar, a informar, y que El Salvador se enterara y que la gente entendiera por fin la diferencia de derecho humano. Porque la gente opina de los derechos humanos porque no se le ha enseñado. Jamás he visto un procurador que enseñe qué son los derechos humanos. Entonces la gente grita y dice, le dan derechos humanos a los criminales, y nunca les han enseñado eso, sino que son programas como contigo, que hemos hablado de esto, que se les trata de enseñar. Ese es el primer error. El segundo error es que no debe de ponerse a entender que está en contrapunto con el presidente. No es su rol. Su rol es velar por el respeto de los derechos humanos. Punto. Y entonces, su gente debe de ser eso. Y entonces siento que de repente él es un rol político como que me estoy proyectando para un empleo fuera de aquí. Claro. Luis Sigüenza le saluda. Ahora estamos sujetos al estereotipo de policía o soldado en juzgar si uno es delincuente y si se lo llevan sin más ni más. ¿Y cómo hará la fiscalía para judicializar 7,000 casos? Ahora en la mañana dijo el señor Villacorta en una entrevista que esto lo está viendo la gente como sed de venganza y no como aplicación de justicia. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en El Salvador ya tuvimos, les voy a recordar, entre el 1970 y 1980, los famosos Orejas, que era orden. No lo veo de esa manera en este momento. Yo por eso decía que no debemos de pasarnos de tres renovaciones de régimen, del régimen, porque con 90 días es suficiente para ordenar la casa. Pero si aquí viviste 12 años en guerra, en régimen de excepción, ¿cuál es la diferencia? No, me refiero la perspectiva de este gobierno, a ese me refiero. No me refiero a cómo vivimos en 12 años. No, allá fue un atropello y allá era diferente. Allá era una ley marcial con el subterfugio de régimen de excepción. Aquí sí lo vemos como lo quieren plantear, suficiente. Tú te decantás por 90 días. Por 90 días es suficiente para ordenar, para ver y reformar estos pequeños errores que hemos visto y que la gente puede señalar. Es más que suficiente, 7,000 casos, miren, van a ser 10,000. Los que van a capturar, porque ese va a venir siendo como la media. ¿Cómo lo van a judicializar? De verdad yo voy a aplaudir lo que van a hacer y lo que va a recibir cada juzgado. Ahora, veámosle el otro ingrediente. Nuestro sistema penitenciario estaba colapsado desde antes de estas capturas, creo que en un 300% más o menos. Estamos por unos 35,000 reos. Si a esto le agregás, dijéramos, los 8,000, prácticamente llegaríamos a un 41,000 privados de libertad. ¿Cómo lo ven ustedes en comparación, dijéramos, a los problemas que han tenido en México también? El problema, por ejemplo, de México es mucho que no hay reinserción social. No, tampoco aquí. Y aparte, las cárceles son autogobiernos, ¿no? Entonces, entendía que, o me explicaban que aquí alguna vez quisieron dividir las cárceles por grupos criminales, grupos terroristas, y que salió contraproducente, ¿no? Porque dominaban la cárcel y se hacía su palabra, era la ley, ¿no? De hecho, creo yo que, no obstante ser un solo el régimen penitenciario, tenían a las pandillas divididas en cada una. Eso en contra de lo que establecía la ley. Había un centro penitenciario que el juez se tomaba, que uno le decía, mire, señor juez, ¿y por qué lo hace? Y le decía, ¿y de qué pandilla sos? Tal, pues te vas para Morazán, antes para Sonsonate. ¿Cómo lo evaluaron ustedes? Usaste una palabra que me llama la atención. Que no hubo reinserción. Que ellos gobernaban. Sí, las cárceles, la gran mayoría de las cárceles mexicanas son autogobiernos, de ahí que el Chapo Guzmán se escapó dos veces, ¿no? Con cañones de dólares desde el director, que después se hizo su brazo, su socio, el exdirector del penal Dámaso López, que lo sobornó, salió, y son autogobiernos en las cárceles. Entonces, eso se genera por la sobrepoblación, porque los tienes tanto tiempo juntos, planeando, sin qué hacer, y con el acceso de abogados que también van corrompiendo desde el guardia hasta el director del penal para que tengan todos los lujos. Han sacado fiestas, las crujías tenían televisiones, bares, sexoservidoras, o sea, están bueno, mejor que en la aquí que hubo calle. Una época en que precisamente lo que tú estás describiendo se dio dentro del régimen penitenciario. Es decir, hubo toda una corrupción hacia el interior de esta. Ahora,
cuando vos me decís, vamos a ver qué va a pasar, porque instaurar 10.000 expedientes para hacer, prácticamente estaríamos hablando de no menos de 8.000 audiencias preliminares. Por lo menos. Por lo menos. Sí. ¿Operativamente es posible? No, así con el sistema que tenemos, con la cantidad que tenemos, es imposible. Ahí empezaban a decir, no, decía, es que los tienen que poner en libertad, y tampoco es cara y corona. No es de que me van a llegar 100 y como estos 40 creo de que no son, a que se vayan. No, no se trata de eso, porque vamos a cometer un error. Tampoco se trata de lavarme las manos, ¿verdad? Pues que hay que se las vaya a soplar el de instrucción, ¿verdad? Ahí que se vayan, sí, todos, no se trata de eso. El problema es que hay que darle las herramientas, hay que darles el procedimiento. Están dando ahora que el órgano judicial de nuestro país está apoyando, va a apoyar y está llamando a abogados que van a ser el juez 1, 2, 3, 4, 5 de cada juzgado. Aún así creo que no van a alcanzar. Tendrían que ser por lo menos en San Salvador, creo yo, para salir bien, 10 abogados, o sea, del 1 al 10 en cada juzgado de paz, para que más o menos vayan saliendo. Sin embargo, con eso, lo que nos está dando es un llamado, porque también yo lo veo desde el otro punto de vista. La gente dice, ¿y por qué no los agarraban tanto? Me puse a analizar porque un televidente nos dijo la vez pasada. Entonces vengo yo, y aquí hay una razón que se me prende la idea. Es porque no, ya la policía y la fiscalía habían detectado que no podía aguantar el sistema como estaba. Entonces ahora viene y nos presenta la otra. Necesitamos más jueces para que enfrente nuestro mal sistema de control que tenemos de la sociedad. Eso implica que si hubiesen estos ido anteriormente sin el régimen, no se hubiera podido hacer esto que se está tratando. Estás hablando que eso serían 72 horas la detención. Exactamente, no, era imposible. Era imposible, sí. Bajo, exacto. O sea, numéricamente no daba. Exacto. Entonces, ahora 15 días. No va a darse, pero por lo menos ahora ya nos da a nosotros otra perspectiva de qué se puede hacer y tenemos 5 veces lo que teníamos antes. ¿Cómo ves tú el hecho de que se llegue, dijéramos, con este tipo de acciones? Es en realidad una prueba de fuego para el sistema judicial. En México, ¿cuál fue el rol que jugó o está jugando el órgano judicial en estos momentos? El órgano judicial, desde que empezó la guerra contra el crimen organizado en 2006 con el presidente Calderón, se ha cuestionado mucho el tema judicial porque está corrompido. El propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, lo ha reconocido, que sus jueces están permeando o nadan entre la corrupción. Y de ahí que han liberado a muchísimos criminales, a muchísimos sicarios. Entonces, urge una renovación tanto del Poder Judicial como allá de la Fiscalía General de la República, que tampoco ha emprendido. Por eso, la gran interrogante, ¿está preparado el sistema judicial para enfrentar esto? No, no está preparado. Es imposible, no está preparado. Y aparte de eso, lo vamos a ver y lo voy a plantear así. Si uno va ahorita al juzgado, está viendo que aquello está vacío. ¿Por qué? Porque los fiscales están tratándose de preparar con lo que está. Anda un grupo en las capturas y otro grupo que está preparando. La avalancha se les va a empezar a venir hoy en vacaciones. Porque este es cuando empiezan a romperse los primeros 15 días. Este es, y se van a topar con los que van a quedar de turno. Porque ese es el que va a recibir la primera avalancha. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer el órgano? Debería de provocar una situación técnica legal para que esto les ayude y puedan fortalecer a los jueces de recibir esta situación y no automáticamente poder. Y yo quisiera nada más a los colegas. Sí, hacer... vamos terminando porque nos quedan prácticamente un minuto. Sí. ¿Qué mensaje le mandarías tú a los colegas? Que por favor no estemos echando, miren, aquí hablábamos, no se trata de unificar partidos políticos, sino que ya busquémosle como nación una salida y hay que aplaudir lo que es aplaudible. Miren. Y criticar lo que se hace. Así es, aquí tenemos que decir nosotros los puntos sobre las IES. Lo bueno hay que apoyarlo y hay que dar soluciones. No hay que ponerle problemas a las soluciones, hombre. Ser propositivos. Así es, porque el problema que estamos dando es decir, es que aquí estamos cometiendo este error. Sí, ya se cometieron cientos de errores, pero está haciendo la gente. Abramos los ojos, la población está contenta. Ok, dice, buenas noches, no me pierdo este programa por nada. Y solo un favor, licenciado Valdivieso,
a su invitado de México, pregúntele si ya llevaron a comer pupusas, que la pase bien en mi pulgarcito, gracias. ¿Ya te llevaron a comer? Ya, en típico Margot, las mejores pupusas. Okay. Bien, no me resta más que agradecerle, de verdad, Israel, ha sido un gusto charlar contigo, más que una entrevista, es una charla, igual que con Misael, trato de ser un poco más coloquial este tema. No, gracias. Porque traducir tanto tecnicismo jurídico, eso es lo que nosotros admiramos en Misael, cuando trata de traducirle. Porque entre abogados sí nos entendemos, pero tratar de pasarle de digerirlo. Esto y digerirlo hacia la ciudadanía no es fácil. Así que gracias, reiteramos nuevamente, y a ustedes en su hogar les pedimos, como siempre, cuando nos despedimos de este programa. Nuestra obligación es exponerles los hechos de nuestros invitados. Serán ustedes los que allá en su intimidad saquen sus propias conclusiones. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuidado, vienen las vacaciones de Semana Santa, tomen las precauciones correspondientes. Buenas noches y que Dios los bendiga.